tal? ¿Cómo están esta semana con la aplicación Arte en la provincia de Zaragoza? Visitamos la iglesia de Santa María Magdalena de Lecera, una iglesia que destaca por su decoración interior y por la esbelta torre que nos da la bienvenida. Situada a 60 kilómetros de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite, la plaza de la localidad de Lecera alberga un gran edificio de ladrillo y mampostería que fusiona estilos de diferentes épocas. Se trata de su iglesia parroquial, la iglesia de Santa María Magdalena. No hay referencias exactas de cuándo se empieza a levantar esta construcción, pero los primeros indicios datan del siglo XIV. A tenor del sí de la existencia del primer sacerdote, que es del año 1349, entonces sí que sabemos que la iglesia en esa fecha, todo lo que es la parte gótica, que es la parte central, debería de estar hecha, porque en 1466 ya tenemos el altar mayor dedicado a Santa María Magdalena de Romeo y Ríos. En 1492 tenemos otro altar de San Blas, que es de Martín Bernat, y después ya entre esa fecha de 1430 aproximadamente hasta 1640, la iglesia tiene el aspecto gótico que nosotros conocemos. Hoy el templo posee tres naves con cabecera poligonal. La nave central está cubierta con una bóveda de aristas de arcos apuntados con medallones y la cabecera se cubre con bóveda de paños. Pero no siempre fue así. Uno de los principales cambios que experimentó la iglesia afectó a su estructura. La primigenia imagen mudéjar de la iglesia en el siglo XVI presentaba una única nave con capillas en los contrafuertes y ábside poligonal. Las capillas laterales estaban entre pilastra y pilastra, de manera que lo que contemplamos ahora de las naves laterales no existía. Los altares estaban ubicados sencillamente de pilastra a pilastra, con lo que nos da idea de la dimensión de los correspondientes retablos, que no eran unos retablos gigantescos, excepto el del altar mayor de Romeo y Ríos.
de esa fábrica mudéjar se conservan huellas como parte de la galería perimetral de arquillos apuntados visibles solo en un tramo de la fachada. La razón de este y el resto de cambios que experimentó la iglesia se encuentra en la gran reforma que se llevó a cabo en el siglo XVII. Uno de los responsables fue Juan Muniesa, confesor de Felipe IV, que de uno de sus viajes trajo al municipio una reliquia de la mártir romana Zenobia. Cuando llega con esa reliquia tan importante, decide que la iglesia no tiene la suntuosidad que debe para albergar el relicario y decide ampliar la iglesia, que la va a dotar con el aspecto actual. Él comienza la ampliación por la parte del Evangelio, que es esta que tenemos aquí a este lado, pero fallece y el testigo lo toma a su sobrino, que es Juan Crisóstomo Muniesa Montañés, que es a su vez canónigo de la sede. Él realizará la ampliación de la epístola y no se sabe si exactamente es del uno o del otro. Realizan, tiran la primera nave gótica para transformar, para dotar de cúpula a la iglesia. El objetivo de esta ampliación barroca fue agrandar el templo. Para ello se construyeron elementos como la cúpula y el ábside mayor, así como se añadieron las capillas laterales. La ampliación y todo lo que se ve va desde 1640 a 1680. Es cuando se realiza el cambio por completo de decoración. Se tira una de las bóvedas de arista y se hace la cúpula con cimborrio. Y ese es el lucernario cimborrio. En 1803 se tiene que volver a edificar porque ya amenazaba de nuevo ruina. De manera que la gente estaba constantemente encima del edificio, porque para hacer este edificio, dotarlo de cúpula, tienen que tirar el primitivo campanario de 1550, porque la potencia, la fuerza que va a producir la cúpula sobre los paramentos o los muros es tan intensa que tienen que reforzar las paredes. Para hacer ese refuerzo de paredes les está coincidiendo con el campanario, tienen que tirar el primer campanario y ahí incide después que en el siglo XVII no tenga campanario y en el siglo XVIII se haga finalmente la torre que estamos contemplando. La torre campanario también fue levantada en este momento, aunque es barroca, tiene reminiscencias mudéjares en su decoración, con motivos como cruces, rombos o columnillas,
y se articula a través de pilastras. Se empieza también con una planta de cubo hasta que se llega al primer piso. Y en el primer piso cambiamos la planta cuadrada por una planta octogonal. Se colocan unos torreoncillos en las esquinas con unos pucheros hechos en piedra. O sea, toda la nueva torre es totalmente edificada en ladrillo y solamente utilizan la piedra para elementos decorativos como pueden ser estos pucheros que encima de los torreoncillos. El interior de la iglesia está decorado con esgrafiados y yeserías que también experimentaron una evolución en su aspecto y que cautivan la mirada de quien entra al templo. El esgrafiado este que se produce es mucho más sencillo que el que realizará 20 años más tarde el sobrino. Que el que realiza el sobrino es suntuoso, es delicadísimo en comparación con este que es un poquito más tosco. Pero eso no implica que cuando uno lo ve y a distancia parece que esté todo completamente lleno. La iglesia de Santa María Magdalena fue una de las llamadas iglesias de defensa, por lo que está toda rodeada de un deambulatorio que permitía vigilar los alrededores del lugar. En este deambulatorio hay dos conexiones, una interna que será a través de unos ventanales ojivales similares a los que hay en la iglesia de San Miguel y otras externas que son de ventanas más de menor tamaño porque tienen que albergar unas saeteras de defensa en la parte baja. Desde ahí podían estar defendiendo constantemente a la iglesia. Todo esto, cuando se hacen las ampliaciones del siglo XVII, queda completamente cubierto porque la inclinación de los tejados hace que tapen esas ventanas por las que se podría disparar. Además, durante la guerra se perdieron muchos de los elementos que habitaban en la iglesia parroquial de Lecera. Se saca todo lo que es el mobiliario de la iglesia, coros, sillerías, altares, todo se saca por completo a la plaza de la iglesia y se quema. Esta iglesia quedó completamente desnuda. Yo, como hijo del pueblo, y al hacer bellas artes, pues siempre había visto todo esto muy vacío y he decidido meter mi mano en algún punto. He dejado un altar en escultura y ocupando los huecos que se sabe que existían de dos cuadros al traer la mártir de Santa
novia, como si sabía el tema, he tratado de reproducir esos dos cuadros históricos, que es mi última intervención. Aquí había una hornacina y dentro de esta hornacina había el retrato, no se sabe actualmente de quién, pero era un retrato realizado en alabastro, un busto hecho en alabastro. De manera que la gente cuando quería asustar a los niños, ya verás, ya verás, este hombre que se enciende. Le metían una vela por la parte trasera y entonces el alabastro, como es translúcido, quedaba iluminado y le daba un poco la sensación de susto. Hasta aquí nuestra visita a la iglesia de Electra. Les dejamos con las principales noticias de la Diputación Provincial de Zaragoza y volvemos la próxima semana. La Diputación Provincial de Zaragoza ha añadido 30 nuevos vídeos al archivo de la tradición oral de la provincia que se podrán ver próximamente en YouTube. Entre los 30 vídeos recuperados destacan, entre otros, el Dance de Alagón, el de Montalbarba, Tradición Oral en Plenas y Belchite, el Dance de Codo, el Reinao de Plenas y diversas jotas de estilo. Los audiovisuales están disponibles en www.cultura.dpz.es o en www.youtube.es/canalculturadpz y forman parte del archivo de la tradición oral de la Diputación Provincial de Zaragoza.